Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de marzo del 2015. Como cada viernes, dije lunes. Sí. Como cada viernes tenemos el programa de Hablemos. Y hablemos también en secundarias técnicas sobre el taller de escuela para padres. Y hoy estoy muy contento porque en esta ocasión pues nos visitan unas mamás que nos vienen a platicar acerca de las actividades que realizan en el taller de escuela para padres precisamente. Y estoy hablando ni más ni menos que de la escuela secundaria técnica número 113 que vienen a acompañarnos el día de hoy. Y agradezco la invitación que hayan, que hayan aceptado el día de hoy a la señora Luz, buenos días. Buenos días. A Silvia. Muy buenos días. A Neri. Buenos días. Al micrófono, por favor. Y Ángela. Buenos días. Y por supuesto a la profesora Angélica que nos visitó el día, que nos visita el día de hoy con estas mamás. Hola, buenos días. Y bueno, yo quiero platicar con ustedes acerca de este tema tan importante en Escuela para Padres, donde, bueno, nosotros, cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, bueno, también hablamos acerca de límites, castigos y premios. Pero realmente, ¿cómo manejamos nosotros como padres los límites, los castigos y los premios con nuestros hijos? ¿Quién me quiere responder? Silvia. Bueno, nosotros conocemos como límites unos criterios. Nosotros como padres tenemos que tener bien cimentado lo que queremos hacer con nuestros hijos. La enseñanza nosotros la impartimos desde que nacen. Nosotros somos las personas más indicadas para poder guiar a nuestros hijos. Cuando un adolescente ya se está saliendo fuera de límites, tenemos que ponerles, no llamarlos como castigos, porque esos términos como que ya no los enfocamos al 100%. Más bien restricciones, que ellos sepan hasta qué grado pueden llegar a hacer alguna cosa y cuál sería la consecuencia ante esta ante este acto. Los límites, volvemos al tema, nosotros los vamos a poner en relación al niño a la edad que tenga. Porque no es lo mismo trabajar con un bebé a un niño de 10 años, o por ejemplo en este caso, a una joven adolescente. Entonces los límites los vamos a manejar de acuerdo a la edad. Tampoco se va a trabajar de la misma manera con niños que con niñas. Entonces, pues vamos a ver en qué nivel se encuentra la persona y sobre de esa edad vamos a poder llevar a cabo los límites. Y por ejemplo, hoy en día, ustedes tienen hijos adolescentes. Es una etapa donde nuestros hijos regularmente tienden a hacer o experimentar muchas cosas en la vida. ¿Ustedes cómo abordan este tema de los límites con ellos? Cuando les piden ir a las fiestas, cuando quieren andar con alguna persona, cuando quieren tener algún amigo, ¿nos pueden platicar? En este caso, yo creo que la mejor manera de es tener comunicación con nuestros hijos, entendiéndonos mutuamente en sus inquietudes, sabiéndolos escuchar y sobre todo hacerles entender que en algunas ocasiones van a haber pues consecuencias y en algún momento ellos, por decir un ejemplo, se pasarán de la hora si se les da en una fiesta que ellos vayan a ir, no regresan a la hora adecuada, pues van a tener una consecuencia que probablemente sea, pues no se te va a volver a dar permiso de ir a la próxima. En este caso, las salidas y los permisos yo pienso que ellos mismos se los van ganando de acuerdo a cómo ellos se comporten, en los permisos que ellos nos pidan. En este caso, en mi caso, yo tengo una chica de 17 años y un chico que está en la secundaria que tiene 13. Mi hija está en edad de fiestas, de salir. Hasta ahorita a mí me ha funcionado el diálogo.
y sabernos entender y sobre todo escucharla, a dónde va a ser la fiesta, qué hora aproximada calcula que va a terminar, y nosotros como papás lo que hacemos es apoyarlos de te vamos a dejar, te vamos a recoger, y en mi caso yo tengo mucho el apoyo de mi esposo. En el caso de mi hijo es lo mismo, cuando tiene algún convivio de la escuela, algún permiso para salir al cine, etcétera, pues yo creo que lo más lógico es el diálogo, para que de ahí nos entendamos los dos y hacerle saber que también el hecho de dejarlo salir preocupa como papás, pero tampoco los podemos tener siempre pues en casa, porque también es parte de su desarrollo el salir a conocer pues ciertos lugares. Así es. Sí, no los podemos limitar, bueno, también en ese sentido, y que ellos deben de conocer ciertas cosas bajo diferentes precauciones, ¿no? Claro. Ha dicho algo muy importante, Ángela, siempre en comunicación con mi esposo. Es muy importante que nosotros dentro de nuestra familia tengamos una comunicación con nuestra pareja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos, ¿qué es lo que hacen? Si papá me deja ir a la fiesta, si papá no me deja ir a la fiesta y mamá sí, entonces me voy con mamá, sí. Y viceversa. Entonces, muchas veces nuestros hijos nos toman la medida. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo resolver? Yo creo que es por medio del diálogo con la pareja y decirle, va a haber esta situación y necesito que me apoyes, si en dado caso, pues necesito de que tú la lleves o que tú la traigas, porque a veces sí hay lugares en que van y son retirados, entonces ya en este caso, pues la pareja puede decir, sabes que sí, en hasta dónde es, qué horario va a ser, a veces ya es noche y a veces sí, en estas ocasiones se va él solo rápidamente por ella, si es temprano por algún museo que la mandaron y sale en grupo con amigos, pues se le acompaña a donde se quedaron de ver, ella va a hacer sus actividades, en el caso de mi hija, hace sus actividades y ya nos dice dónde recogerla. Entonces en este caso ya es entendernos la pareja que pues en realidad en la adolescencia es así. Así es. Van a tener que salir a ciertos lugares, claro que si son lugares que uno no los ve como que buenos para ella, pues le da uno su opinión, sabes que por esta vez no, por algo de esta situación que yo siento que no nos parece. Pero dentro de lo que cabe en el caso de nosotros como pareja, nos hemos sabido entender en ese aspecto y nos hemos apoyado mutuamente y gracias a eso mis hijos en cualquier situación acuden a nosotros. Ok, maestra Angélica, ¿cómo abordar en este caso los castigos? Vamos a poner un ejemplo, vamos a mencionar de que el chico es un tanto rebelde. Pero debemos de nosotros implementar castigos o hacerle ver ciertas cosas que lo que está haciendo no es lo adecuado, pero sin necesidad de agredir también. ¿Cómo podemos abordar eso, esa situación? Definitivamente yo creo que en la actualidad ya no es tan práctico utilizar los castigos, porque provocamos que en un momento dado se nos revierta o que el mismo adolescente empiece a crecer con ciertas frustraciones y en un momento dado va a buscar la forma de desahogar su frustración. Entonces aquí yo creo que sí sería conveniente, como lo han estado comentando las mamás, que sí, lo primordial es el diálogo con él, saber qué quiere, por qué lo quiere. Si vamos a ser tan tajantes en decirle que no, entonces debemos de ofrecer una razón. No es una justificación, no. Que el chico, el adolescente entienda por qué en un momento dado él ya se ganó, no vamos a decir un castigo, sino podríamos considerar como una restricción, ¿sí? Y hacerle hincapié, todo acto que tú hagas va a tener consecuencias. ¿Sí? Y analizar una y otra vez, a ver, si esto no funciona, a ver, ven para acá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás en esa actitud rebelde, intransigente?
y es buscar, sobre todo, mantener nosotros como adultos una actitud pues controlada en cuanto a nuestras emociones, porque muchas de las veces nuestras emociones pueden pues ocasionarnos al jugarnos, digamos, una mala decisión con el adolescente. Uh-huh. Él en ese momento se está acercando, o yo estoy como adulto, estoy observando que el chico está teniendo cierta actitud que está perjudicando a los demás, es manifestarle a él, no debes de hacerlo por esto y por esto, o sabes qué, ya te ganaste esta restricción por eso y por esto, pero siempre tener bien claro el por qué lo haces. Ok, Luz, ¿cómo manejas esta situación de los límites y castigos en casa? Sabemos, bueno, los hijos a esta edad, pues son muy variantes en sus comportamientos. Entonces, muchas veces tenemos que trabajarlos de cierta forma que no se sientan ellos agredidos. ¿Cómo se maneja en casa? Bueno, yo en lo personal hablo con él. Hablo con él, le digo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué quieres hacer lo que te perjudica? Porque ya lo hacen por rebeldía. Porque dice, ella me está poniendo ciertos límites, pero como son adolescente, son indolentes. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él dice, ya me está restringiendo mis amistades, mis cosas. No lo voy a permitir, porque ellos también actúan. Más ahorita en la actualidad, los jovencitos, ellos se rigen más por los amigos, por las amistades, que por la familia. Es que te quiere gobernar. Dile que te deje ir. Ella no te manda, tú te mandas. Ahora ellos son así. Lo veo en el Face cuando se hablan. ¿A dónde nos vemos? No dicen, oye, ¿me das permiso de ir a tal lado? Así. En mi caso, yo si mi niño me dice, quiero ir a tal lado, le digo sí, pero yo voy, yo te llevo y yo te traigo, porque son lugares lejos, vivimos en una zona muy conflictiva. Entonces le digo, yo te llevo y yo te traigo, yo no entro contigo. Entonces, y también para que pueda ir, aquí viene. Tú te lo tienes que ganar. Así es. Yo no quiero nada. Yo no quiero que, bueno, que hagas cuarto y eso. Yo quiero calificaciones. Que tú digas, yo me lo gané. Yo puedo ir a tal lado porque aquí está mi pase para ir. Si tú no tienes esas calificaciones que son las que tú debes de tener, tú no puedes ir. Porque tienes una restricción. Porque no se te puede dar todo nada más porque sí. Porque todo nos lo ganamos, todo en esta vida, hasta la comida. Así para poder comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para que me den mi gasto, para todo. Entonces, lo único que tú tienes que hacer, es ir bien en la escuela, para mí. Como madre, eso es lo que quiero, que estudie, que se le vea, que le esté echando ganas, que eso. Y ponerle sus restricciones de las amistades, de las salidas, con quién va, con quién está, quiero los teléfonos, con quién se llama, estarle checando la tablet, el teléfono, para saber, porque ya no hay castigos, ¿verdad? Porque eso ellos dicen, me están castigando, me está agrediendo. Así es. Ahora ellos piensan que uno los agrede, ya no que los está castigando. Entonces uno mismo como padre debe de ver que sus hijos hay que estar con ellos, pero en el plan de puro diálogo con ellos. Mira esto, uno les platica, hasta, bueno, yo que ya soy una persona mayor, puedo hasta inventar. Fíjate que el hijo de fulanito es así y así. O sea, es el mismo caso, ¿verdad? Pero para que él no crea que es él, sino que yo lo estoy metiendo, para que él, ¿qué respuesta tiene hacia mí? Así es. ¿No? Entonces, eso es para mí el diálogo con él, sus restricciones para él, y estarlo observando, ¿no? Porque yo lo observo, es un jovencito, sus muecas, sus gestos, todo me da algo, ¿no?
Y es que es indudable en cada lugar, en cada familia, se tienen que poner, tienen que haber reglas. Unas reglas que se llegan a establecer o por inducción ya las saben, ¿no? Entonces es necesario que ellos las acaten y que nosotros también las acatemos ese tipo de reglas, porque bueno, vamos a predicar también con el ejemplo. Neri, ¿cómo lo manejan ustedes en casa? Ese tema acerca de los límites y los castigos, porque muchas veces nuestros hijos se sienten perseguidos o se sienten como incómodos porque nosotros estamos todo el tiempo sobre ellos y le estamos diciendo, es que no hagas esto y no hagas el otro y no hagas el otro. ¿Cómo manejarlo de tal forma que ellos se sientan apoyados, no perseguidos? Bueno, pues para empezar, castigos en esta época ya no existen, porque los llevaríamos a hacerlos más rebeldes, se sienten agredidos, los exponemos a que busquen la droga, el alcohol, tristeza, y los podemos exponer hasta un suicidio. Entonces, reglas en la casa, también gracias a Dios tengo a mi esposo que me apoya en ese sentido con los niños. Las reglas se imponen y se cumplen, porque si nada más les decimos ahora no sales y no se los cumplimos, al rato vuelven a hacer lo mismo, no nos van a hacer caso. Los límites, también deben de haber límites, como decía una de las compañeras, si se les da una hora para llegar de una fiesta o de a cualquier lado que salgan ellos, que lleguen a esa hora, porque si no se les pone una restricción o castigo. Y sí, los dos estamos de acuerdo, mi esposo y yo, en la restricción que se les imponga, cumplirla. Ok. Y bueno, dejé el último tema, los premios, al final, porque también es algo muy importante y muy extenso de ver. Muchas veces los papás tratamos de justificar ciertas cosas con premios. Cuando nosotros no les dedicamos el tiempo a nuestros hijos, pues queremos compensarlo con el pequeño regalo o con algo material que a ellos los satisface. ¿Los premios son buenos, son malos? ¿Y cómo se deben de manejar? Silvia, ¿nos puedes comentar? Claro que sí. Como usted lo acaba de mencionar, queremos cubrir con regalos la falta de atención que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. En mi caso es diferente, ¿por qué? Porque yo tengo todo el tiempo que necesitan mis hijos para apoyarlos, para estar con ellos. Gracias a Dios van muy bien en la escuela y uno de ellos me comentó, voy muy bien en la escuela y quiero mi regalo. A ver, permíteme tantito. Tu obligación en la escuela es ir bien, porque te estoy dando el apoyo, te estoy dando las herramientas, te estoy dando toda mi atención y yo lo único que pido de ti son resultados. Pero me ha tocado ver a papás que dicen, porque saliste bien, te voy a dar un regalo. Y desafortunadamente el alumno se está haciendo tiene que hacer algo para recibir algo. Y siento yo que la situación no es por ahí. Simplemente ubicar al adolescente, tu obligación es esta, yo te estoy dando lo que me estás pidiendo y no me pidas que te dé un regalo. A lo mejor no le puedo dar un regalo material, pero sí le puedo dar un abrazo, le puedo dar un beso, lo puedo seguir animando a seguir adelante y eso no tiene precio. Y él también debe de estar consciente que todo lo que él haga para su bien va a tener buenos resultados y que no espere que lo estén premiando a cada rato por algo que está haciendo. Bueno. Angélica, Silvia ha dicho algo muy interesante. Las cosas materiales yo creo que van etiquetando a las personas, ¿no? Pero yo siento que el mejor premio que se le puede dar a un ser humano es el afecto. Es un abrazo, es una felicitación, es un beso, por haber, o motivarlo por haber hecho bien las cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo.
También yo creo que otro de los premios más grandes que ellos pueden recibir, yo creo que viene siendo la satisfacción propia, porque al ver ellos sus propios logros, finalmente la satisfacción es para ellos mismos, a excepción de que nosotros estemos a un lado de ellos apoyando, pues en este caso si obtuvo un 10, un 9, pues cómo te sientes, pues se sintió feliz, se sintió que cumplió con todo, a excepción de que tuviera un 7, un 6, por así decirlo, es en este caso que aprenda de lo que le haya fallado, que él mismo vea, que él o ella vean sus fallas y de ahí se tiene que aprender, para que no siempre sientan que es el 9 o el 10 o puro 10 para sentirse felices, ¿no? En este caso. Sí, claro, no lo derrota por el hecho de haber sacado un 6 o un 7, ¿no? Simplemente es el conocimiento que adquirió, ¿no? Sí, claro, y de ahí mismo que aprenda, en este caso, por decir, tuve el 9, no alcancé el 10, pues fíjate más o menos qué te falló, en qué fallaste, si en la próxima, pues, darle un poquito más ahí para que ellos mismos vayan conociéndose, que se puede dar más o que falló algún trabajo o los dibujos o algo que escribió mal, pero yo creo que a veces tienen que caer en eso para que ellos mismos aprendan a irse superando cada vez mejor. Okay. Profesora Angélica, ya manera de conclusión, ¿cómo podemos conjugar todos estos tres temas, límites, castigos y premios en nuestros hijos como padres de familia? ¿Cuál es lo más común que llegan a preguntarle en el taller de escuela para padres y cómo resolver esta situación de a lo mejor seleccionar o irse por un castigo o por un premio? Definitivamente yo creo que los tres están enlazados. Debemos de darnos cuenta que los límites vendrían siendo precisamente el punto de partida o punto de referencia. Y en base a eso, poco a poco vamos a ir encaminando a nuestro adolescente. En un momento dado, los límites pueden ser muy rígidos, aparentemente. Y en otras circunstancias, pueden ser flexibles, porque todo también va a depender con qué hijo estoy teniendo esta situación, porque no lo podemos aplicar de la misma manera a un adolescente, a un niño. Ok. Luz, a manera de conclusión, ¿qué te parece este tema de límites, castigos y premios? ¿Y de qué forma se pueden aplicar o de qué forma lo aplicabas tú? Y ahora, como ya estás en el taller de escuela para padres, ¿de qué forma lo aplicas ahora? Bueno, anteriormente, pues, yo soy abuela del niño que está en la escuela. Pero ahora hijos fueron los eduqué de otra manera. Claro. ¿Sí? Porque tiene uno otras cosas que hacer. Exacto. Ahora tengo todo el tiempo para estar con el niño. A lo que voy es a esto, que a mí la escuela para padres me ha ayudado bastante. Bastante me ha ayudado porque he aprendido muchas cosas de mis compañeras. Aparte de que mi niño es un motor para mí, él es el que yo estoy evolucionando, trabajando por él, porque él es el que me mueve, él es el que me saca mis inquietudes, todo. Entonces yo a él le digo, yo estoy contigo, tú debes estar contigo mismo, con tus cosas, con lo que tienes que hacer, está bien. Entonces, yo digo, si a ellos les damos confianza, les damos cariño, les damos amor, todo eso, ellos son de los que dice, bueno, en mi caso, ahí yo enlazo las tres cosas. Porque necesito, yo veo que él me hace caso, me escucha. A lo mejor sí tiene sus partes rebeldes, pero me escucha. De lo que yo le digo, mira, aprendí esto en la escuela, he aprendido bastante en la escuela. Yo llevo 2 años y estoy muy a gusto ahí con ellas. Principalmente aquí le doy las gracias a la señorita Angélica, que me ha ayudado bastante en muchas circunstancias, cosas que uno pasa con sus niños. Entonces yo lo enlazo
los tres los conjugo y me han dado resultado en mi niño, porque pido apoyo, ¿verdad? Aquí con la señorita Angélica, que es una persona, las compañeras también. Exactamente. Pero todas estamos ahí unidas, es un grupo muy bonito que se ha conjugado ahí. Entonces yo creo que todas hemos aprendido al bienestar de nuestros propios hijos. Y es que realmente estos talleres de escuela para padres deben de ser eso, un grupo, un conjunto donde se muestren todas las experiencias y se tomen en cuenta los comentarios de todos. Silvia, ¿a ti de qué forma te ha servido este programa de escuela para padres ahora que ya estás en él y cómo ves esto de los límites, castigos y premios? A mí me ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque he aprendido a controlar mis impulsos. Porque antes era una persona que no pedía yo una explicación, sino actuaba por medio de impulso. Ahora primero escucho a mis hijos, veo cuál es la situación que está pasando, me empapo junto con ellos para ver la manera en cómo poder ayudarlos. Y ellos mismos están viendo que tenemos límites y en base a sus actos va a ser la restricción o va a ser la libertad. Entonces, siempre tienen que tener en mente que va a haber límites para cualquier cosa que ellos quieran hacer. Todo esto lo hemos estado adquiriendo en base a los talleres. Sirve para ellos motivación que nosotros estemos en la escuela y sienten esa confianza de que no están solos. Entonces, de alguna manera, al estar nosotros adentro de la escuela, a ellos les ayuda mucho. Ok. Neri, sigues de cerca la educación de tus hijos y, bueno, de cierta forma, el taller de escuela para padres te ha ayudado a entenderlo mejor. Sí, de hecho, yo era una mujer muy impulsiva, madre impulsiva, y el tiempo que yo tengo, y agradezco a este taller, porque yo ahora dialogo mucho con los niños, me pongo a preguntar qué pasa, que sus inquietudes, y lo platicamos y trabajamos así ya, antes con mis hijos. Estos son mis nietos, antes con mis hijos pues era otra forma, no se tenía el tiempo para dialogar, porque trabajaba, entonces yo andaba a la carrera para todo, y ahora pues también tengo todo el tiempo del mundo. Ok, Ángela, ¿este taller de escuela para padres de qué forma te ha servido? A mí me ha servido bastante, sobre todo yo, pues mi objetivo siempre es aprender cada día más lo que pueda, para reconocer mis errores, y el punto más importante es para compartir lo que yo aprenda con mi esposo y con mis hijos, para que en el caso de mis hijos, en un futuro, yo los pueda apoyar en el día de mañana que ellos llegaran a ser papás. Uh-huh. Pero ahorita, el día con día, lo que yo he aprendido, se los transmito a ellos para que para que les ayude un poquito a salir de las dudas que ellos tengan. Si ellos a mí me hacen preguntas, pues tengo a lo mejor ya un poquito de más herramientas para poderlos ayudar. Sí, es que es muy importante el compromiso que tenemos nosotros como padres en este juego, ¿no?, de la vida. Nosotros tenemos que irnos preparando constantemente para que aprendamos a conocer cómo son nuestros hijos. Ajá, y como dicen por ahí, nadie nos enseña a ser padres, pero bien estos talleres de escuela para padres nos ayudan a entender cómo es el adolescente y cómo fuimos nosotros y cómo nos vieron nuestros padres cuando nosotros éramos adolescentes. Entonces, es importante seguir estos talleres de escuela para padres, y aquí en DGSTV, bueno, pues abrimos estos espacios para que se vengan y se expongan, se platiquen todo lo que acontece en los talleres de escuela para padres que se imparten en las secundarias técnicas. Les doy las gracias por haber asistido el día de hoy a este programa de Hablemos, y bueno, los invito para que
continúen pues apoyándonos desde sus planteles a lo largo de esta serie de programas que hemos realizado y bueno, puedan participar con nosotros de forma indirecta desde plantel. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Algún saludo que quieran enviar antes de despedir la transmisión? Por aquí, Ángela. Un saludo para mi hija Fanny y Alexis y a mi esposo Enrique. Neri, y en general, a todo el personal de la secundaria y a todas las chicas del taller de escuela para padres. Ok. Neri. Un saludo para mi esposo y Kenia, Ashley y Kimani, América. Y también un saludo para la escuela secundaria técnica 113, a todo el directivo. Ok. Luz. Yo un saludo para mi esposo, para mi hijo Vicente Molina, Guadalupe, para Jacqueline, para Emiliano y para Imelda. Gracias. Y sí, para todas las chicas del grupo de para padres, la señorita Angélica. Silvia. Bueno, pues yo mando un saludo para mi esposo, mis hijos, Piagma, Josué, Leonardo, y dar las gracias y la oportunidad que nos dieron, la confianza que nos proporcionaron para poder estar aquí representando a nuestra escuela. Unas grandes representantes. Profesora Angélica, ¿algún saludo que quiera enviar? Pues a mi familia y un agradecimiento, por favor, a nuestro directivo y al personal del plantel que nos dio la oportunidad de facilitarnos para estar aquí. Muchas gracias. Y a ustedes también y a mis chicas. Pues nosotros también queremos enviar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que pues sigue esta transmisión día con día aquí en DGES TV, en especial a la técnica número 113 por haber dado las facilidades para que estas mamás vengan a visitarnos el día de hoy y exponer estos temas tan importantes. Reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, a todo el personal directivo, personal docente, administrativo, alumnos y por supuesto papás que nos acompañaron de la Escuela Secundaria Técnica número 113. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Este fue el programa de Hablemos. Mi nombre es Germán Olivares y los esperamos en otra transmisión aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.